Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Liz de Postrecitos y Recetas Lizzy y hoy les voy a enseñar cómo preparo yo la ensalada de manzana. Es un postre muy típico, sobre todo ahorita en esta temporada navideña. Este va a ser nuestro postre en esta Navidad. Y como ven, estoy en una cocina que no es la mía, es la cocina de mi papá. Así que de aquí le vamos a tomar prestadas sus cositas. Para los ingredientes vamos a necesitar nueces, arándanos, uva pasa, tengo 5 manzanas, tengo una latita de duraznos en almíbar, una lata de cóctel de frutas también en almíbar, el almíbar también lo vamos a utilizar, tengo una tacita de lechera y tengo medio litro de crema. Chicas, miren, yo aquí voy a iniciar con mi latita de cóctel de frutas en almíbar, lo voy a agregar completo junto con el almíbar que trae y voy a cortar también mis pedacitos de durazno. Estas vienen como en rajitas, no vienen en mitades, tampoco vienen enteros, vienen como en rajitas, los voy a hacer en cubitos. Aquí el tamaño de las frutas pues ya dependerá del tamaño que ustedes le quieran dar. A mí no me gusta hacerlo tan chiquititos. Mi latita de cóctel de frutas pues ya trae lo que es la piña, la pera, uva, trae pedacitos de cerezas también. Entonces, pero no, en este caso pues a mí también me hubiera gustado echarle una latita de piña en almíbar, pero ya no encontré, así que pues ya con las latitas que encontré voy a hacer mi ensalada. Voy a terminar ahí, miren, de agregar lo que es mi durazno y enseguida voy a picar mis manzanas también en cubitos, pero estas, en cuanto termine de picar cada pedacito de manzana, los voy a ir agregando a mi cazuela donde tengo la demás fruta con el almíbar, porque la manzana oxida mucho, muy rápido, y pues no quiero que se me vaya a poner cafecita mi fruta, y pues se ve muy fea ya cuando está oxidada. Miren ahí este pedacito que terminemos de cortar, lo vamos a ir agregando. Igual aquí les digo, el tamaño ya es a su elección. En esta ocasión yo le voy a agregar a mi ensalada los arándanos. A mí me gustan mucho, son muy parecidos a la uva pasa. Para los que no la conozcan, el arándano es muy muy rico también. Miren, yo aquí voy a seguir cortando mis manzanas y aprovecho este momento para decirte que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas y que me dejes comentarios si alguna receta quieres que te diga. Les deseo que se la pasen muy bonito en esta Navidad, que se la pasen en compañía de sus seres queridos. Yo voy a pasarla aquí con mis papás. Me vine para acá donde ellos viven. Ellos no viven allá en donde yo, en la misma ciudad que yo vivo. Ellos viven acá en Pénjamo. Y pues me vine unos días acá de vacaciones con ellos. Miren, ahí ya voy a terminar mi manzanita. Y la voy a ir incorporando. Ahí ya agregué el otro almíbar que me quedaba de los duraznos. Aquí estoy agregando lo que es la leche condensada. La cantidad de la lechera ahora sí que depende mucho de cómo lo quieran ustedes, qué tan dulce les agrade la ensalada. Para mí la verdad que con esa tacita de crema condensada, que es marca La Lechera la que yo estoy usando, para mí estuvo perfecto, pero ahora sí que ya depende de cada quien. Ahí voy a incorporar todas las frutas para que se revuelvan bien, nada más con cuidado para no desbaratarla. Voy a agregarle lo que es la uva pasa, el arándano y las nueces. Se las voy a trocear, esas no se las voy a echar enteras, voy a trocearlas con mis manos y estoy dejando un poquito de las uvas pasas y de los arándanos y las nueces para el final, porque esa se la voy a revolver bien con toda la ensalada, pero estoy dejando un poquito aparte para poder decorarla ya de la parte de arriba. Yo, miren, ahí terminé poniéndole medio litro más de crema porque se me decía que estaba muy seca mi ensalada, así que en total utilicé 1 litro de crema para estas cantidades. Y aquí estoy ya nada más decorando la parte de arriba con poquitos arándanos. Voy a ponerle lo que es la uva pasa. Y como les digo, aquí podrían haberle agregado también piña en almíbar o piña natural, también se puede, pero yo ya no encontré. Bueno, miren, si mi video les gustó, les pido por favor que le den manita arriba, que no olviden suscribirse para que este canal siga creciendo. Ok,
miren, ya aquí ya mi ensalada ya está por quedar completamente lista. Ya le puse las nueces y pues ya quedó. Miren, aquí así quedó mi ensalada. Ya voy a servirme un poquito. La verdad que este postre es súper tradicional para estas fechas navideñas. Por lo regular, este postre está en todas las mesas cuando es Navidad. Entonces, miren, yo ahí me voy a servir un poquito y la voy a probar. La verdad que no es por nada, pero queda muy, muy rica la ensalada. A mí me encanta. Así que cada año nosotros en casa la preparamos. La verdad que está muy rica. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Si mi video te gustó, dale manita arriba. Nos vemos en el próximo video y que tengan felices fiestas. Bye.